San José Sánchez del Río vivió en una época oscura de la historia de México, de la que poco se habla. México se vio envuelto en un desagradable conflicto interno entre la Iglesia Católica y el Estado, conocido como la Guerra Cristera. El gobierno controlaba la cantidad de sacerdotes que servían en México, e incluso prohibía que los sacerdotes celebraran la misa. El Estado confiscó las propiedades de la Iglesia e incluso fusilaba a los sacerdotes que desobedecían. Al principio, los fieles intentaron protestar de manera pacífica, reuniéndose y rezando. Pero no mucho después, el conflicto aumentó y el movimiento pasó a llamarse por los fieles Viva Cristo Rey. La guerra duró desde 1926 hasta 1929. Y cada mexicano se convirtió en un héroe de la fe. José Sánchez del Río nació en Michoacán de Ocampo, un estado del occidente mexicano, el 28 de marzo de 1913. Criado en un ambiente fervientemente católico, José aprendió bien la fe católica. José era un niño piadoso, especialmente devoto de Nuestra Señora de Guadalupe. Participaba activamente en la vida parroquial y todos los días rezaba el rosario con su familia. Iba a la escuela en su ciudad natal junto con sus amigos. Era un niño feliz. Pero en su niñez fue testigo de los efectos que tuvieron las estrictas leyes impuestas por el Estado. Primero, prohibieron la educación católica en las escuelas. Cerraron las iglesias impidiendo las oraciones. Entonces José pudo ver a sus amigos y vecinos uniéndose a la protesta. Queriendo defender la fe y los derechos de los católicos, sus hermanos mayores también se unieron al movimiento. Y José, deseando también defender su fe, quiso unirse al movimiento de los cristeros. Así que a los 13 años le pidió permiso a su madre para unirse a los cristeros. Ella se opuso, diciéndole que era demasiado joven. «Mamá», le respondió, «no me quites la oportunidad de ganar el cielo tan fácil y tan pronto». Después de algún tiempo, persuadida por la pasión de sus súplicas, ella le permitió unirse a los otros miembros de su familia. Los líderes revolucionarios no querían recibir a José al principio porque apenas tenía 13 años. Sin embargo, José no renunció a sus esfuerzos por unirse, incluso sabiendo muy bien que podía costarle la vida. Finalmente, tras reunirse con un oficial cristero, se le permitió ser un abanderado de la revolución. A los muchachos se les encargaban tareas sencillas, como cuidar a los caballos, limpiar las armas y llevar agua y comida. A pesar que el Estado había prohibido las demostraciones públicas de fe, José asistía a misa siempre que podía. Recibía la Sagrada Comunión y nunca dudó en proclamar su fe. José también llevó con orgullo el estandarte de las fuerzas cristeras. Era muy querido por las tropas y todos se reunían en una misa diaria para rezar el rosario. José fue puesto bajo la protección del general Luis Guízar Morfín. Un día mientras cabalgaban, un francotirador le disparó al caballo del general, provocando que cayera al suelo. El general corría peligro de ser capturado. José, viendo la peligrosa situación, se bajó rápidamente de su caballo y se lo entregó a su general. «Mi general», dijo, «tome mi caballo y sálvese. Usted es más importante para la causa que yo». El general se rehusó al principio, pero luego aceptó ante la insistencia de José y pudo retirarse de manera segura en su caballo. Pero como José mismo había renunciado a su única oportunidad de escapar, fue capturado fácilmente por las tropas del gobierno. Los soldados anticristeros lo encarcelaron y torturaron violentamente. Esto continuó durante días y semanas, pero José nunca se dio por vencido. Durante su encarcelamiento, escribió una carta a su madre. «No te preocupes por mi muerte, porque eso me haría sufrir.
Sé valiente y envíame tu bendición junto con la bendición de mi padre. Los esfuerzos por liberarlo, así como la intervención de su padrino y la propuesta de rescate familiar por parte de sus captores, fueron infructuosos. José rechazó todos los intentos de liberación, diciendo, «Mi fe no está a la venta». Rezaba el rosario diariamente durante su encarcelamiento. Un día, para atemorizarlo, los soldados le hicieron presenciar el ahorcamiento de otro de los cristeros capturados. Pero para su sorpresa, José animó al hombre, pidiéndole que le preparara un lugar en el cielo. En cuanto a su alimentación, a José se le traía comida dentro de una pequeña canasta. Su tío, el padre Ignacio Sánchez, acostumbraba a esconder una hostia consagrada entre las diversas provisiones. Al encontrar la Eucaristía, José se arrodillaba con devoción y daba gracias antes de recibirla humildemente. Aquellos que pasaban por la iglesia contaban que podían escuchar a José recitando el rosario y cantando himnos a Nuestra Señora. Aún en prisión, nunca renunció a su vida de oración. Escribió una hermosa carta a su madre, diciéndole que estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Las tropas federales profanaron continuamente la iglesia donde retuvieron a José. Allí se albergaban animales, se derramaban alimentos y botellas de cerveza, y el altar había sido usado para encender fogatas. Los gallos de pelea deambulaban libremente, incluso en el templo. Indignado por este terrible sacrilegio, se apoderó de cada uno de ellos, liberando después a las costosas aves. Enfurecido por la pérdida de las valiosas aves, el oficial federal ordenó la muerte de José. Y en un último esfuerzo por quebrantar su determinación, los soldados desollaron las plantas de sus pies para aumentar su sufrimiento. Luego lo obligaron a caminar descalzo por el pueblo hasta el cementerio. Durante todo el camino, recitó el rosario en voz alta, mientras dejaba un rastro de sangre en cada paso que daba. Mientras le mostraban su tumba, los soldados procedieron a tentarlo por última vez. Le dijeron que sería libre si negaba a Cristo al menos una vez. Pero José nunca titubeó. En cambio gritó, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! José Sánchez del Río recibió dos disparos y su cuerpo martirizado fue arrojado a una fosa el 10 de febrero de 1928, un mes antes de cumplir 15 años. San José Sánchez del Río es prueba de que la santidad no exige una vida larga ni una muerte temprana, solamente una vida, sin importar qué tan larga, vivida con y para el Señor. Para los jóvenes del mundo de hoy, José Sánchez del Río, de 14 años, es prueba de que los santos pueden parecerse a ellos. A él se le atribuye un milagro ocurrido en el 2008 gracias a su intercesión, y el 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco canonizó a José Sánchez del Río. El 10 de febrero se conmemora su historia. Oh San José, pequeño soldado de Cristo, cuyos últimos pasos ensangrentados te llevaron a los brazos de nuestro Señor y Nuestra Señora, mantén sanos y fuertes los pasos de los soldados de nuestro Señor que permanecen aquí en la tierra, para que tengan tu fuerza para soportar y perseverar hasta el final. Amén.